vendrás a conversar, a decir que la luna que guarda los recuerdos se perdió buscando claridad. ¿Y qué más da? Y la rosa del aire marchita se quedó buscando tu voz. Bueno, acá estamos con los que dicen que manejan absolutamente todo. Desde la parrilla se maneja todo, me dijeron. Soy como ayudante, el encargado. A ver cuál es el encargado. ¿Cómo le, usted? ¿A dónde está el encargado? ¿Usted es el encargado? ¿Y qué? Dígame qué está haciendo la parrilla. Estamos haciendo choripán y empanada. ¿Qué estamos celebrando hoy? El 9 de julio. El 9 de julio. ¿Y qué vamos a escuchar acá? Vamos a escuchar música folclórica. Muy bien. ¿Y usted sabe bailar chacarera, gato, algo? No. Nada, pero bueno, puede aprender hoy. Sí, pero... ¿Canta? Sí. ¿Qué canta? Unas canciones en inglés. ¿Y usted no me canta una canción ahora? Bueno. A ver. Es por midnight. Que si hace que cayó esa. ¡Ay, qué lindo! Muy lindo. ¿Le salió una en castellano? No sé cuál, no me acuerdo. No te acuerdas de ninguna, bueno, no importa, la preparación. Pero sí canto con los folcloristas. Ay, ¿en serio? Sí. ¿Y con quién vas a cantar hoy? Todavía no sé. Ah, bueno. Pero yo soy el número con ellos. Bueno, ¿cómo te llamas vos? Juan Pablo. ¿Y cuántos años tenés? 8. Y traerás la soledad, esa que no se olvida, que viene con la vida y que no quieres que vuelva a llegar. Mejor se va. Es mejor que no vuelva, ya no la esperes más, se va al pasar. Y que mi beso termine en tu boca, suave ternura, perfume de luz. Somos un grupo de personas que hace años estamos trabajando acá en la capilla para prestar servicio al prójimo. Bueno, y esta noche con un show de folclore homenajeando al 9 de julio, ¿verdad? Exactamente. ¿Quiénes van a estar actuando? Gente de Rosario, de Funes y de Roldán. Bueno, una noche para disfrutar en familia. Tal cual, tal cual. Y es lo que nosotros queremos hacer siempre. Aparte de juntarnos con el barrio, vernos. Hay gente que no viene a misa, ¿no? Esto es abierto para que estén todos. Para sumar en el salón. Acá en el salón se dan clases de apoyo gratuito, se reparten alimentos todos los miércoles a 50 familias necesitadas. Todo eso es para recaudar fondos para eso. Bueno, y en esta labor que hacen cotidianamente, también se merecen estos encuentros y estos momentos tal oportunos cual, para encontrar. Tal cual, exacto, exacto. Y la respuesta del barrio que siempre está tan atento a todas las necesidades. Bueno, y con lo recaudado, ¿qué van a hacer? ¿Ya tienen proyecto? Varios, pero bueno, tenemos que emprolijar el costado de la capilla, cerrar, bueno, y después siempre el techo que se nos llueve, bueno, un montón de cositas que vamos a ver con lo recaudado que podemos hacer. Siempre crecemos. ¿Quién ha hecho todas estas cosas ricas que estamos viendo recién en imagen? Bueno, las empanadas yo. Muy bien. Y con todo el grupo cerrando, ayer estuvimos todo el día trabajando. Y bueno, y eso, pero todo. Bueno, a disfrutar ahora. A disfrutar, sí, en familia y bueno, y todo para la gloria de Dios.